Ahora sí, yendo, yendo de vuelta. Es que nada, vamos a ver si el golem está... Está... No, no está lastimado esto con eso. Qué bueno. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo creo que... Uh, no me digan que, que ahí están. No me digan que ahí están. Ah, oh, no. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues... <laughs> no sé ni qué vamos a hacer. Pero bueno. ¿Qué estaría bueno hacer hoy? Aren... Arena no tengo lo suficiente. y estuve minando mucho tiempo. Así que, pues, no sé, vamos a ir a explorar. Yo creo si sí. vamos a ir a explorar. Para ver si encuentro otra aldea. Un poquito mejor ubicada que esta. Y. Bueno, no tanto, pero sí a ver si encuentro otra aldea. Para este. Para encontrar zanahorias. Que zanahorias esta aldea no tiene. Y pues eso sí me preocupa. Porque... Pues, sarditos. <laughs> y tera... Y tera... Nada más, netamente nada más es por eso. Ok, vamos a dejar... Ya Rexton... a ya Rexton, vamos a hacer a broques Ahí está. Ay, se me estaba olvidando que era. Así y sí, que en realidad sí, no, no estaría nada mal ir, ir a explorar para agarrar el sentido y este ahí se me fue onda para agarrar y poder ahora sí, literal, encontrar más cosas. Uh, como que voy a hacer una una espada de, de iron ahí está y a ti ahí está, ok, qué otra cosa dejo a ti te dejo a ti igual, a ti igual a ti igual <laughs> que traigo uh, me traigo unos broques pues si los necesito, te dejo a ti qué más dejo Cama esejo, que pues nada más, ¿no? Así que, ahí, la cama. Así que, vámonos, ok. Parte del desierto, yo lo exploré. No hay muchas cosas que digamos. Antes que nada, ahí están. Hasta saco impresión de pantalla. A ver, está? Aquí está. Para que no me pierda, porque soy muy dado a perderme ok así que vamos por allá y bueno que eso que hoy ya he a empezar a sobre más o menos o como controlar la depresión dije más o menos porque solamente es a sus uh, grandes rasgos no este no es del todo hay muchas formas de cómo controlar la depresión cómo controlar la ansiedad y lo que yo les dije solamente es una, una pequeña parte de cómo controlar el, cómo controlar la ansiedad ¿Va? es solamente una pequeña parte de cómo controlar la ansiedad ¿Va? hay muchas más formas eso sí. Yo no domino todas, de hecho a mí me cuesta controlar la ansiedad, pero pues son una de las cosas que yo hago para controlar la ansiedad y no me veo tan afectado. Ok, déjenme que aquí mi celular está, prende y prende y no sé por qué. Ok, y ya se vino el agüito, a ver si no se va el arroz. Y ahora vamos a hablar de cómo controlar el grado de depresión. La depresión, al igual que la ansiedad, es una enfermedad silenciosa. Es una ansiedad que si no la sabes... ¡Ah, qué buena aguacero se vino! Este, si no la sabes controlar, te va, te va a acabar, literalmente. O sea, es algo, es algo bueno y algo malo. O sea, si tú no sabes controlar tu, tu depresión y tu ansiedad, te va a ir bastante mal, pero muy mal, de eso sí. Tú te debes, eh, tú debes saber lo que lo que es bueno y lo que es malo. Ahora, ¿cómo controlar la depresión? Hay muchos factores que que afectan la depresión, eso, eso lo sé. O sea, hay bastantes factores los cuales a ti te hay te afectan para, para tu depresión, te afecta para ansiedad. De hecho, una persona que ha vivido bastante tiempo en depresión, no dudo que caiga en la ansiedad. No dudo, porque van de la mano. Van bastante de la mano. Va a haber doctores, va a haber personas de la salud que te diga que nada, que eso no nah es cierto. Y no, yo te digo que sí. Que sí es cierto. Uy, mira, carabaza, a fuerzas. Va a haber muchos doctores que te digan, ah, eso no es cierto. No, yo te digo, sí es cierto, porque. ¿Por qué estructura tan más extraña? Creo que bambú. Bueno, caña de azúcar no tengo. Con esa es más que suficiente. Este. Va a haber doctores, va a haber personas que te digan, no, ay, joder. Uy, uh, una mina. Abuelita de Batman. Ok, nada más tengo que arreglar la caída. Esto, ay, sí es bastante bueno. Ay, Dios, no, 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 no. Se me pasó. Uy, ahí hay, hay otra mina. A fuerzas, pero primero vamos a, a explorar esta. Ok. Eso es algo muy bueno. De hecho, yo creo que vamos a recolectar aún más iron. Voy a tener bastante. Extremadamente y absurdamente mucho iron. Pero pues. Eso es algo, yo creo que muy bueno. El no depender de granjas. Ok, ahí está. Vamos para acá. Y bueno, como decía una persona que ha sufrido años de, años de ansiedad, digo años de depresión. No dudo, que este... Que algún día llegue a sufrir de... De ansiedad Esa era de huevo, vamos a llevarnos estos igual Porque hoy voy a necesitar un buen de estos Voy a necesitar como 6 stacks de estos Y pues ya que en la mina me los provee Vamos a aprovechar Ok Y no me traje madera Ay, ay, típico. Ya se me están acabando las, las antorchas. Yo, yo, chinga. Ya me traje madera. Y no, no me traje madera. Igual esto, vamos a aprovecharlo para hacer cañas. Y para hacer este. Para hacer, ¿cómo se llama? Lana. Ok, yo creo que. A ver, si con eso ahí como quiera voy quitando. De... Ok, de esto a ver cuánto... Sé sí, si sí, ya está... Ya hay bastante. Ok. Eso no sonó nada bien. Ay, joder, la tostada. No me digas que por ahí hay una... Una spawner de, de... De arañas. Híjole, ya he visto dónde hacer Ya he visto dónde hacer este. Aquí sale tostada. Ah, sale tostada. Se yo de allá de esa. Sí, ahí está. Pero bueno, si salen rápido, quiere decir que... Que el spawner está ahí luego. Y eso es algo muy bueno. Sí, Fuerzas ay, no mames, ay, ya muérete, cabrona. Que vamos a quitar esa spawn de una vez, ahí está, ya, yeah. ay, Dios mío, Ok bueno, la ventaja es que aquí me voy a hinchar de este. De esto. La desventaja es que no me traje más aire para este. Ah, pues, pues tengo madera. ¿Mm? Ay, cabrón. No me espantes. Traigo madera, traigo picos, pico tantita, tantita más piedra y. Me hago un horno y como iron, o sea, no. No hay como que tanta bronca con eso. Lo que sí me interesaría es encontrar un cofre. Para este. Para ver si puedo encontrar diamantes ahí. Ok. Pero bueno. ¿Qué es lo que debes hacer para controlar tu depresión? En primera, saber el por qué estás deprimido. O sea, hay muchas personas o muchos chamaquitos en la actualidad que dicen, ¡ay, es que estoy deprimido! Y tú le preguntas, bueno, ¿por qué estás deprimido? ¿Qué es lo que.? ¡Oh, qué chingada! Ok, vamos para allá. Aquí se para allá. Y tú preguntas, ¿ok, muchacho? ¿Por qué estás deprimido? Y te sanan con cada babosada. Que yo sí digo no manches por eso. ¿Right? Y dice so, ay no sí es que esto es que el otro. Yo ok, va voy de acuerdo pero pues es que esos no son motivos. O sea si tú te reprimes que sea por algo, por algo que valga la pena porque hay muchos Oh, que era tostada. Hay muchos creepers eh. Hay muchos que dicen, ay, es que estoy deprimido y tú les preguntas por qué. Y, y así, de, ¿en serio? Sajajín de crece débil. Ok, digo decrece baja. Ok, pues creo que hasta aquí llegó esta parte. Voy a agarrar más, ma más maderita para... Pues si las moscas. Yo creo que ya de terraña estoy bien. Ok, se escucha que arriba y abajo. Hay hoy, oh, miren, pero bueno, lo primero que debes hacer que ya, ya le di muchas vueltas al asunto es ver por qué estás deprimido, ok. O deprimida, si es por si es en verdad por una razón fuerte o que valga la pena, ok, va, voy de acuerdo, deprímete, va. Pero si es por ejemplo de que hay, es que. Me pedía con mi mejor amiga. Por eso estoy deprimido o deprimida. Como que es en serio. Uy oh, miren un buen. Oh, que era tostada. o Pues honestamente es como que... ¿es ¿En serio? Va. Hay muchas personas que se deprimen por cosas insignificantes. Y es que es en verdad eso. Son cosas insignificantes. Va alguien maduro oh, mira. se agarra y dice si ¿sí podría decir o esa es neta o sea es neta lo que me, lo que me estás diciendo ok vamos a picar más iron hoy oh, miren esta esta mina está llena de iron Qué buen pedo eh Ok, otro spawner. Ok. Lo que yo quiero es notar todos spawner. Si no tanto los spawners, sino... Ok, ahí está... bien Va, es este... Es identificar el porqué. O sea, si es una buena razón, que okay, te la paso. Pero si es una razón de ahí. Ay, caray. No me espantes. Pero si es porque... Ay, es que me, me pedía con mi amiguita. Ay, es que... Mi novio. Ay, es que esto. No, en realidad... Si tú piensas que esto es un verdadero motivo... Nah. Amigos van y vienen. Ay, joder. Me lleva. Ok. Ah miren, que les digo, que ¿Qué dice? Ah, bueno, miren, más entorchitas más pan, o semillas se sandía ya tengo, así que me... Dejo esto, dejo esto, estoy en lo necesito, donde cita igual, ah no, pues sí. Piedra, no piedra igual, arena, bye. Va. Si es, si es algo que en verdad vale la pena deprimirte va y si no pues busca busca el porqué a ver busca busca el por qué estás deprimido el por qué estás deprimida no sé ay es que se me murió mi perrito ok eso sí es una muy buena razón de estar deprimido el por qué estar deprimido ok pero si me dicen ay es que esto es que el otro pues como que no ok ahí hay otro Que yo, ahí está otro cofre. Qué chido, eh. Tú no te mueves de ahí. Y detectora. Activadora, detectora. A ver, bueno, vamos. En realidad creo que no se utiliza tanto de detectora. Pero... Para, ¿Y tú qué tienes? Va. Eso es el primer paso. Agarrar y decir. Si sí, estoy deprimido, estoy deprimida. Ok. ¿Por qué lo estás? Ah, por esto. es algo razonable? Sí. ¿Por qué? Por esto. Ok, va. Y después, ¿qué piensas hacer? Ok, esto es, esta sí. Betabel. Hmm. Pues dejo esto y me llevo la de Betabel. Listo. O ok, es una buena razón, sí. Bueno, pues entonces, busca busca ahí, busca una solución. Una solución verdadera. Si tú no puedes sola, vuelvo a lo mismo. Ve a terapia, busca ayuda y, y sana, ok. No te niegas a, a recibir ayuda psicológica, no te niegas a recibir tratamiento. No es porque tú... Tú agarres, tú agarres y digas, es que necesito ayuda psicológica. ¿Significa que estás loco o loca? No. Todo lo contrario. Si tú agarres y dices, yo necesito ayuda psicológica. Créeme que... Que mis respetos... Ahí es, Porque ni siquiera yo soy tan capaz de aceptar... Eso, yo no soy capaz de aceptar que requiero ayuda psicológica. Bueno, antes. Ahorita ya lo acepto. Exacto que, este, que yo requiero ayuda Pero antes Todo eso me costaba bastante Ok, vamos a agarrar el arco Para hacer uno más Más mejor Y huesos Necesito huesos Ok, vamos a agarrar esto Ok, ahí está ah, Eso es el primera ahora También hay medicamento para Controlar la ansiedad Si te dan medicamento no, no te lo niegues Tú misma, va Intenta Hacer cosas diferentes Salir de tu De tu modo de Créeme es mucho mejor intentar hacer nuevas cosas, ¿ok? Que quedarte siempre en lo mismo. Es mucho mejor. Es mucho mejor para ti. Es mucho mejor. Ni mmm, una vez hacer nuevas cosas que quedarte encerrado y solamente pensando en y qué hubiera pasado si hubiera hecho esto, ¿va? Haz algo que yo te recomiendo, aventúrate a hacer cosas nuevas, a, a explorar cosas, ok, cosas nuevas, aventúrate, no es nada malo, es algo bueno y hasta eso, tu autoestima va a subir. Haz ejercicio, realmente haz ejercicio, es algo que te va a traer muchas cosas buenas muy muy positivas a tu vida bueno, es algo que todavía estoy trayendo ¿verdad? cosas muy pero muy 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 positivas a tu vida El estar activa eh, dejar de pensar igual tanta tanta cosa que nada más nada más hace daño nada más perjudica ok miren otro Aso. Eso de más lápiz azul y caray, más, más cofres así. ¿Y ahora qué dejo? Ay, qué dejo. esto lo puedo dejar por el momento, ok. El aventurarse a hacer cosas buenas, digo, nuevas, muchos van a decir, ay, es que es, es malo. No, en realidad no es malo, es bastante bueno. Hacer cosas nuevas, aventurarse a, pues, a vivir. Literalmente es lo único que, que tenemos que hacerlo. por sí, cómo están las cosas. Con pandemias, con guerras. No creo que... Que esto cambie durante mucho tiempo, así que, pues, quiero revisar ya. Así que, pues, lo único que nos queda a nosotros es vivir, disfrutar nuestra existencia y se nos acabó. Va hacer lo que yo te recomiendo hacer: vive, disfruta tu existencia y ya. Va, no dejes que alguien te minimice tu vida, te minimice tus acciones y si alguien no hace dile bye diré muchas gracias pero pero bye a ah, la tostada ok va se si tienes ok va eso es tu punto de vista está bien no me parece que sea el mejor pero lo respeto bye y éjate de esas personitas que te hacen daño. Ahora, tampoco te cierres a las personas que te quieren ayudar y que te quieren ayudar sin sacar algún provecho de ti. ¿Por qué? Porque por desgracia las personas que me lleva, que sufrimos ansiedad, vamos a hacer esto. Sé que voy a perder uno, pero bueno. ¿Por qué? Porque por desgracia, desgracia las personas que sufrimos ansiedad, somos muy pero muy manipulables por desgracia ay esa caída como que no me no me agrada bastante muchas veces por ser avaro ha muerto pero a ver vamos Vamos a ver Si encuentro diamantes Estoy bastante bien Pero pues puede hacer, no No, y no estoy en una capa muy arriba No, capa 27 Estoy casi en la superficie Ok hay lucecitas. Oh, fuerzas. Diamantes y oro. Ok, diamante en qué capa está. Está en esta capa. Está en la capa 13. Oh, vaya. <laughs> qué gran error he cometido. Pero bueno, a ver. Vamos a agarrar diamanticos. Oro. Pero ahora, ¿qué necesito dejar? Necesito dejar algo. Ok. ¿Qué dejo? ¿Qué dejo? Ok, vamos a reducir espacio con lo siguiente. Vamos a hacer unos... Este, un... Unos hornos. Y bueno, así es como a base de mucho. No cerrándote a nuevas cosas, no cerrándote a nuevas experiencias. No cerrándote hasta al amor puedes controlar tu ansiedad ¿okay? y tu depresión, y es que eso es verdad, por las gracias a los que sufrimos esto nos encerramos, decimos no, esto, no, lo otro, no, aquello y no hay fuerza humana que nos quite de ahí, va y eso está mal, está mal encerrarnos, está mal decir no es que esto, no es que el otro y decir siempre no Creer que todo el mundo nos va a hacer daño. O sea, está bastante mal. Sí, no digo yo que no haya personas objetas en este mundo que solamente buscan sacar provecho de las personas. Las hay. Yo me he topado con varias. Pero también está en uno de decir, sí, ¿sabes que Yo valgo mucho, valgo más de lo que tú piensas. Si no te parece, pues bye Va, eso ya está en uno y saben que ay miren aquí no me tientes corazón va y saben que yo creo que aquí estoy hasta aquí dejo voy a quitar todo este iron porque es bastante honestamente es es mucho y este y me voy a regresar a la aldea a dejar todo esto o sea yo con todo este iron ya para qué quiero más ¿Va? Así que pues bye bye.